Thank you.
noche. Yo me estoy moviendo con varios amigos. Okay. Pues sí, vivo conmigo porque... Vidas que se niegan a abandonar las banquetas del hospital que hace 3 semanas se convirtió en un centro de atención para enfermos de COVID-19. Para ellos no hay lugar más seguro que estas banquetas en las que las manos limpias.
de la gente me regaló una moneda, un taco, una torta, ¿no? Ahora te veo una manzana y está caliente el perro, ¿no? Para terminar, miramos lo que sucede en la frontera norte de México, donde están varados miles de refugiados que querían llegar a Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump cerró la frontera por el coronavirus y suspendió los trámites de asilo. Los inmigrantes solo pueden esperar. Por semana, un millar de personas cruzando el río Bravo para reconocer en Estados Unidos, como la persona que hoy debe su hija de mujer. Además, se presenta a su hija en toda la noche. Desde hace varios meses, viven en la campaña de Castro de Matamoros, del lado mexicano de la frontera, con la esperanza de recibir asilo en Estados Unidos. Pero a causa de la pandemia del coronavirus, los trámites migratorios están suspendidos indefinidamente. Si lo ponemos a pesar del 180 es demasiado largo. Entonces, el estrés, la tristeza, la depresión así es demasiado fuerte. El miedo a contraer el COVID-19 empeora la situación. Luego te toman y te ponen en un concepto como ratero, violeto, mugroso, vicioso. El coronavirus no mostró el egoísmo humano en su estado más duro. Acabó con 10.000 años de evolución humana en tan solo 2 meses y nos convirtió en animales salvajes a cargo de sobrevivir a una fiebre infectada por un virus. Entrevistamos a las personas que quisieran poder quedarse encerradas en la protección de una No lo sé, solamente he escuchado rumores, pero sí he escuchado rumores mucho acerca de esa influencia que se anda propagando. Ahí, familia, completa, padre, hijo, abuelo que vive en Coban, que es un de calle. Y bueno, yo, más uno se termina acostumbrando, pero igual es la independencia que tiene la gente con la gente que vive en la calle. Los cubrebocas son para los enfermos del otro lado de la reja.
cajero en la calle. ¿Y te sientes seguro? Sí, me siento seguro, no hay problema. Entre más te quieres, con más te enfermas. ¿Cuál era mi edad, Marcos? ¡Nada!